PandaPopRadio.com. Feliz lunes, ¿cómo andas, Gaby? Aquí escuchando el Panda. Platícame, Gaby, ¿a quién le hablamos, chancluda? A mi prima Aide. ¿Y qué le decimos a tu prima? Lo que pasa es de que, bueno, ella le gusta, tiene dos hijos, y bueno, es muy presumida y se siente muy coqueta y todo. Entonces, desde cuando tengo ganas de hacerle una broma, porque ella, le encanta que sus novios tengan un buen de dinero. Incluso tiene uno que le dobla la edad, podría ser su abuelito, y pues ahí anda con él porque le compra todo lo que ella quiere. Ay, mendiga vieja interesada, hija de su madre. ¿Qué edad tiene? Tiene 24 años. Tiene 24 años, muy bien. Ahora, ¿me estás diciendo que tiene dos hijos? Sí, una niña y un niño, los dos son de diferentes papás. ¿Y los papás dónde andan? ¿Quién sabe? El primero sí supimos quién era, pero el segundo ya nadie se enteró. ¿De verdad así tan zorrota? Pues un poquito. Wow. Pero tan morrita y ya con dos chavos se parte. O sea, prácticamente sí es muy interesada y se vende por dinero. Pues no se vende, según ella lo hace porque le gusta, pero pues según ella nada más así le dan dinero por su linda cara. Simón, y se la vamos a creer, ¿no? Pues piensa que todos le creen. Hasta el momento está convencida de eso. Oye, ¿con quién vive? ¿Vive sola o con quién vive? No, vive con sus papás por el momento. Le gusta andar, bueno, según de repente renta un departamento, pero bueno, una casita, un cuarto, un departamento lleno de agua, pero lo más que ha durado es como 3 meses. Chale, y te regresa con sus papás. Pues los papás son los que cargan todo, ¿no? Pues, o sea, la apoyan mucho. Ya, pues ya que les queda. Pues de menos les debería dar lana a ella, a ellos, ¿no? Pues ay, de repente trabaja. ¿Verdad? Sí, está caña. Ok, bueno, ¿qué bromita quieres que le hagamos a esta chancluda? Bueno, pues quería que le hablaras y, bueno, ella tiene ahorita, está trabajando vendiendo así, pues vendiendo así tortas y cafés ahí en unas construcciones que están haciendo en Ojo de Agua, en las nuevas que están haciendo ahí. Entonces, pues quería que le dijeras que eres uno de sus admiradores y que le estás, bueno, primero que te le insinúes así como que sí, que quieres algo con ella, y después que le digas que le ofreces un trabajo de en una revista de bikinis para gorditas. Y pues ella, ¿bikinis para gorditas? ¿Qué, está tripón o qué tranza? Pues está un poquito llenita, la verdad. Sí, así se va a llamar, en una revista de bikinis para triponas. Ok, entonces ella va a construcciones, ¿en dónde dices? ¿En Ojo de Agua? Sí, la verdad no sé muy bien la dirección donde va, pero son construcciones que hacen ahí en Ojo de Agua. Ok, entonces le voy a decir que yo soy un residente de obra, ¿te parece? Sí, un albañil. No, albañil o residente de obra, o sea, ¿quieren medio chale o medio chido? No, pues la mayoría de los que ella conoce son los que están construyendo, esos son, creo que son albañiles. Entonces acá le hablo, qué tranza sabrosa. Quiero darte toda mi semana. Okay, no, bueno, pero lo entonces, que pasa, le vas a decir, espera, que es una... Ah, bueno, va. Pero ¿cómo le voy a decir que soy albañil y cómo lo del... No, lo que tienes un amigo que está interesado en... Bueno, que tú se la recomendaste a tu primo para que la llevara a una revista de... Bueno, para que la llevara a hacer revistas de bikinis. Ok. ¿Y cómo me llamo? ¿Cómo sea? Sí, ¿cómo sea? La verdad no tengo ninguna idea, que no te conoce muy bien, pero que tú sí la has estado viendo, cómo vende ahí sus cafés y sus tamales así. Entonces, tortillas. ¿Qué vende? ¿Qué vende, dices? Ella vende tortas y cafés. ¿Tortas y caféses? Bueno, café. Torta y café. Ok, ¿de qué son sus tortas? No, pues la verdad nunca he sabido muy bien de eso. Nada más de que vende torta y café. Ya. Marco, resistante, las bromas están aquí en tu show. El Panda Show está de wow. Bueno. Sí, buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ahí se encuentra Aide? Sí, ¿de parte de quién? ¿Qué tal? Habla Ramiro. ¿Ramiro? Ajá. Soy acá de Ojo de Agua. ¿Quién habla? Ah,
habla Aide, pero no conozco a ningún Ramiro. Ay, se te oye la voz bien diferente por teléfono. Pues si yo te compro tortas y cafés es... Ay, no. Sí, neta. No es cierto. Sí, pues hasta me... ¿Sabes quién soy? Soy un amigo de tu canal, Francisco. No, es que no conozco a ningún Ramiro. En serio. Bueno, casi todo el mundo me dice Pedro porque tengo dos nombres. Ah, no, pero... bueno, a mí me gusta. ¿Cómo estás, belleza? Bien. ¿Qué? ¿Hoy no chambeaste, verdad? Pues es festivo. No, hoy no. Bueno, vendiendo tortas no, pero así lo quiero decir, sí. Sara, oye, ¿y por qué estás tan chula, eh? Ajá, ¿y luego? Oh, pues la neta. Ajá, pues, ¿qué quieres, sí, que te... Entonces, mira, hasta... Mira, cuando te he mirado... pues ajá, ni me animo a decir nada. Yo te por teléfono también me pongo re nervioso. Ajá, sí, pero bueno, ¿y luego? No, pues nada, quería saludarte. Y hola. Y bueno, tengo un primo, quería ver por ponerte como un negocio, porque por ahí, el José. Sí, chico, ¿te acuerdas de José? No. Es amigo de Julio. Sí, conozco a Julio, pero no conozco a ningún José. No, pues es que no conozco a toda la banda. Estaban diciendo que ahí te ha ido medio re mal. Tienes dos chavitos, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo tengo un primo que anda, ¿cómo se le dice? Pues es fotógrafo profesional. No sé si te interesaba el negocio para contactarte. No, es que la verdad no. ¿Qué? ¿No qué? No sé de qué es el negocio, a ver, explícame más. Oh, pues deja, primero te lo planteo. Mira, lo que pasa es que yo te digo una cosa, mira, por esta, que te miras que estás bien princesa, estás bien reinota. Ajá, sí. Bien reinota. ¿Luego? Entonces, mi primo trabaja en un estudio fotográfico donde venden revistas. Hay varios tipos de revistas. Entonces van a sacar una nueva revista donde van a sacar a mujeres en bikinis. O sea, no es de esas de que se encueran, ¿eh? No, para nada, ¿eh? En bikinis. Pero principalmente van a ser mujeres llenitas. Entonces yo pensé en ti y dije, no, hombre, pues esta está bien sabrosa y todo, acá sus guacalotes. Dije, pues es que sí pagan chido. Pagan chido. Yo le pregunté al Manolo, ¿no? Le dije, oye, carnal, ¿y cuánto crees? No, pues sí se andan aventando unas 8 bolas al mes. Dije, ay, no, neta, sí. Sí, por 3 sesiones a la semana. Y yo dije, ah, pues está chido, pues le voy a hablar y se lo voy a platicar. ¿Cómo ves, reina? Ay, no, me estás cotorreando. Ah, pues yo por qué te voy a estar cotorreando. ¿A poco crees que voy a perder el tiempo en eso? No sé, es que así como que así el choro mareador que me estás aventando. Como te hablé de una vez, no, porque... no, neta, mira, por esta, y te hablé ahorita porque a las 9 empieza mi novela. Y dije, pues de una vez, porque si no después de la novela me duermo. Porque ya ves que nosotros le camellamos bien temprano. Ay, ni tanto. Pues yo sí le camelleo, yo a las 5 ya estoy para arriba. ¿Cómo ves? Oye, y cambiando de tema, ¿qué? Ajá. ¿Tienes güey o no ahorita? ¿Tienes güey? No. No me diga. ¿A poco una guapota tan guacalota acá no tiene? No, pues no tengo. ¿Y si te invito a tomar algo, aceptarías o no? No. ¿Y si te invito al baile de la limón? Ajá, sí. ¿No? Sí, va a estar la limón. ¿No te gustaría? Ay, sí, pero no puedo. Ah, pues ahí nos echamos un bailecito. ¿Sabes bailar banda o no? Sí, pero es que no me dejan salir. ¿Qué? ¿De qué te estás riendo? No, lo que pasa es que mamá me dice que yo salir a la calle, pues así como que no. ¿Y por qué? Pues, ¿qué tiene? Yo le pido permiso a tu jefa. No, porque tengo 2 niños y yo no puedo salir. ¿En qué edad tienen tus niños? 4 años la niña y 2 el niño. Órale, ¿y el papá? Finado. ¿Eh? Finado. ¿Qué es eso? Es que murió, bailó, se fue, vaya, adiós. Ah, ¿lo mataste? No, lo maté yo, pero pues sí, se murió. ¿Y eso qué le pasó? ¿Le cayó un polín o qué? ¿También el albañil? No, él se dedicó a otra cosa.
¿A qué se dedica? ¿A otra cosa? Otra cosa, mariposa. ¿Y cómo se le ocurrió morirse y dejarte con los chavitos y a ti? Ah, pues ya, no soy ni la primera ni la última. Pues por eso te digo, Reinata, por eso te digo, mira, la vida no la tenemos comprada. Ay, ajá, sí, ¿y luego? Dame chance de conquistar tu corazoncito. No, pues sí. No, igual, no, no, igual hasta tus hijos, igual hasta tus hijos que necesitan de otro hermanito. No, mis hijos no necesitan ni otro hermanito, ni nada por el estilo, están bien así como están. Pero pues si tú quieres y gustas, pues ¿qué? Teniendo tus chavitos, pues pues yo podría mantenerte junto con tus chavitos. No, pero es que yo no necesito que me mantenga, por eso trabajo, por eso estoy chambeándole duro. Está bien, pero ¿a poco pues no necesitas quien te haga piojito? No, cuando es chamaco es el que hace el trabajo y todo eso, no tengo tiempo para otras cosas. ¿A poco no necesitas quien te eche la patita en la noche? No, me duermo con ellos, imagínate, me echan las dos patitas cada uno. Ah, ¿a poco no necesitas que alguien pues te dé tu lechereada? Es un pelado. Espérate, pues si nosotros en la construcción, ¿qué es lo que hacemos? Ay, sí, pero no manches, tú te creo la de así. Oh, bueno, pues ¿qué quieres? Pues, te puedo hacer tu castillito. No, ya hay muchas cosillas en el cielo, ya como que ya chole, ¿no? Pues ¿por qué no me das la oportunidad? Ay, porque no. ¿Entonces es un no? ¿Es un no rotundo? Sí. Chale. Bueno, y como dices otra cosa, mariposa, ¿qué tranza con lo de mi primo? ¿Te interesa o no el negocio? Ay, no. Es que tiene... Es que en serio, así como que no me la creo. ¿Cómo cuánto pesas? Estoy pesando 74,700. ¿74,700? Ajá, 74,700 gramos. ¿Y cuáles son tus medidotas? 90,60 revienta. Ah, ya. No empieces acá de... Estamos hablando en serio, yo te he estado hablando bien en serio y tú acá te pones acá. Yo no te estoy cotorreando, yo en serio te estoy... Pues yo tampoco te estoy cotorreando, pero tú te estás poniendo bien Benflo, para todo me dices que no y me bateas. Así soy yo. Pues que no te interesa, ¿no te interesa salir de jodida? No, bueno, sí, pero pues no. Digo. Pues ¿por qué no ves a mi primo y pues ves el negocio? ¿Qué a poco no te interesa acá ser famosa en revistas? Ay, baja, sí. Pues bien chido, mira. Te pones tus bikinis y acá pues modelas tus lonjitas. Están las lonjas saliéndose por todos lados, ¿no? Pues es que revista de gorditas. Sí. Pues hay de y me todo. Cuentas una de vaqueros, ¿no? Oh. Bueno, ya de inditos para creértela, más fácil. ¿Qué la chiquitibum bombita? ¿Por qué? Pues te invito a salir, me dices que no. Te invito acá no, que salgas. Es que en serio. No puedo salir porque yo tengo dos chaparros. Entonces, salgo yo, salen conmigo. Y pues no los puedo llevar a un vale, ¿verdad? Estás consciente, están muy chiquitos. Pues por eso. Pues sí, pero pues creo que como mujer tienes derecho a divertirte. Ay, sí, pero pues... vamos a decir que tengo una serie de conflictos medios muchos que no puedo salir. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Por qué no me hablas pues, menos sofisticado? Ay, o sea, sí, pues es que como vivo en la casa de mis papás, así como que las reglas son lo que ellos digan y ya. Acá bueno, está la... Pásame a tu jefa y le pido permiso, neta. Ay, no, ¿cómo crees? No. Pues no, es que, pues mira, pues yo entiendo, pero pues ¿por qué no? Pues vamos a un lugar, llevas a los niños, yo no tengo problema, vamos a un lugar. Es que mira, en serio, mis niños no, ay, es que yo no salgo con nadie, entonces cuando salgo con los niños nada más salgo con mis hijos y yo ya. Chale, te digo que te pones bien ejemplo, para todo acá te le pones pretexto. O sea, así soy yo, no es que me ponga bien acá ejemplo como dices tú, pero es la verdad. Bueno, pues entonces salida, nada. La revista, nada. No. Bueno, pues pues no sé si decirte la última.
La última, ¿qué pasó? No, pues es que mira, la neta, mira, son dos cosas. O sea, una, te quiero ayudar, la neta, mira. Ajá, sí. Por esta. Y dos, pues me cuadras. ¿Cuál? Me cuadras. ¿Por qué? Pues, entonces, tú sabes que uno aquí le camellé a machín. Y pues, ajá, la verdad que he hecho mis zorritos. Ay, no, es que en serio yo no me acuerdo de ti ni así como que. Bueno, pues eso es lo de menos. ¿Mañana vas a ir a vender las tortas? Sí. Bueno, pues ahí te voy a hacer una pregunta, pero espero, pero prométeme que lo vas a tomar como es. Espérame, es que ya me están regañando. Ya ahí voy, espérame. No, pues aguanta. Bueno, pues ¿cómo voy? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Pues ¿cuánto por tus tortas? ¿Cómo crees? Tú sí, profe. A ver, si dices que ya has comprado tortas, debes saber a cómo las doy. No, pero pues me refiero a las efectivas. No. Oh, pues tú andas necesitada de camarón, ¿no? Sí, pero no tanto. Mira, tú andas necesitada de camarón y mi camarón está necesitado de tortas. Pues, tú dices. No. Pues dame chance de liberar a Willy. Pues una más tarde que te está chambeando. ¿Por qué? Pues, ¿qué te parece? ¿Qué? Pues una milanesa, pues nada más por un rapidín. No. Oh. No. Bueno, es más, pues, ya me voy porque tengo que hacer así como que me están apurando. Ya me estás cortando, es que te cambio todo y todo, pues no, por ningún lado, latino. Pues. Es que en serio, mira, tengo un plan, no estoy usada. Bueno, pues una quiniela de menos por 90. Que no, tampoco, ¿no? Bueno, pues. O sea, después te miro. Tu cuento está bueno, pero. Bye, bye, ¿no? Luego te veo. Tu cuento está bueno, pero tengo cosas que hacer. Luego nos vemos. Bye. Bueno, no más una antes de que me cuelgues para un verde. ¡Ey! ¿Qué pasó? Pues ya, de menos dime cómo sigue el Panda Show, ¿no? Que es una broma. Es una broma de Gaby, ¿no es cierto? Espérame, déjame prender el estéreo, espérate. Gaby, ahí está. Ahí está. Ahí está tu prima. Ah, machadita la mija. Está bien, infeliz cucaracha. Es la dulce. Dice una broma. Ay, tenías que decir yo que sí. Ah, siempre digo que sí. Dale, machadita. No es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste, verdad? ¿Qué te sentiste en las nubes? Ay, no, ya sabes que no, yo no soy así. Si hay un rumor ahí entre los albañiles que realmente sí te hacen tu mezclita, Ay. No, no, nada que ver, ¿no? Pero bien cañón. Bueno, pues Gaby, dile a tu prima por qué le hiciste la broma. Adelante. La verdad no tenía nada que hacer y desde cuándo te quería hacer una broma, pero pues no te dejabas, nunca contestabas el teléfono. Es que no, luego no lo traigo. Ay, pues te lo tuve que hablar desde tu mamá para poderte encontrar, ya ves. ¿Ya ves? Ya viste, pero bueno, pues nos vemos, mija. Te mando un beso y que sigas vendiendo muchas tortas, gracias, ¿eh? Gracias. Órale. Bye, bye. Gaby, no me cuelgues, permíteme obsequiarte el Panda Princess. Versión guau con las bromas más perras del 2008. Dime allá en la Gustavo Madero cómo soy el Panda Show. A toda máquina. Para más bromas, entra a pandashowradio.com, pandapopradio.com o a lafutboleraradio.com.mx. Creo que te le insinúes, es así como que sí, que quieres algo con ella y después que le digas que le ofreces un trabajo en una revista de bikinis para gorditas. Y pues ¿de bikinis para gorditas? ¿Qué? ¿Está tripón o qué tranza? Pues está un poquito llenita, la verdad. Una, sí, así se va a llamar. En una revista de bikinis para triponas. Ok. Entonces, ¿ella va a construcciones en donde dices en Ojo de Agua? Sí, la verdad no sé muy bien la dirección a dónde va, pero son construcciones que hacen ahí en Ojo de Agua. Ok, entonces le voy a decir que yo soy un residente de obra. ¿Te parece? Sí, un albañil. No, albañil o residente de obra, o sea, ¿quieren medio chale o medio chido?
No, pues la mayoría de los que ella conoce son los que están construyendo. Esos son, creo que son albañiles. Entonces acá le hablo, qué tranza sabrosa. Quiero darte toda mi semana. Okay, no, bueno, pero lo entonces, que pasa es, le vas a decir que es una... Ah, bueno, va. Pero ¿cómo le voy a decir que soy albañil y cómo lo del... No, lo que tienes un amigo que está interesado en... Bueno, que tú se la recomendaste a tu primo para que la llevara a una revista de... Bueno, para que la llevara a hacer revistas de bikinis. Ok. ¿Y cómo me llamo? ¿Cómo sea? Sí, como sea. La verdad no tengo ninguna idea, que no te conoce muy bien, pero que tú sí la has estado viendo, cómo vende ahí sus cafés y sus tamales así. Entonces, y sus comidas y tortillas. ¿Qué vende, dices? Ella vende tortas y cafés. ¿Tortas y cafeses? Bueno, café. Torta y café. Ok, ¿de qué son sus tortas? No, pues la verdad nunca he sabido muy bien de eso. Nada más sé que vende torta y café, ya. Yeah. Marco, resistante, las bromas están aquí en tu show. El Panda Show está de wow. Bueno. Sí, buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ahí se encuentra Aide? Sí, ¿de parte de quién? ¿Qué tal? Habla Ramiro. ¿Ramiro? Ajá. Soy acá de Ojo de Agua. ¿Quién habla? Habla Aide, pero no conozco a ningún Ramiro. Ay, se te oye la voz bien diferente por teléfono. Pues si yo te compro tortas y cafeses. Ay, no. Sí, neta. No es cierto. Sí, pues hasta me... ¿Sabes quién soy? Soy un amigo de tu canal, Francisco. No, es que no conozco a ningún Ramiro. En serio. Bueno, casi todo el mundo me dice Pedro porque tengo dos nombres. Ah, no, pero... Bueno, a mí me gusta. ¿Cómo estás, belleza? Bien. ¿Qué, hoy no chambeaste, verdad? Pues es festivo. No, hoy no. Bueno, vendiendo tortas no, pero así lo quiero decir, sí. Sora, oye, ¿y por qué estás tan chula, eh? Ajá, ¿y luego? Oh, pues la neta. Ajá, pues, ¿qué quieres, sí, que te...? Entonces, mira, hasta... Mira, cuando te he mirado, pues ni me animo a decir nada. Yo te por teléfono también me pongo re nervioso. Ajá, sí, pero bueno, ¿y luego? No, pues nada, quería saludarte y Hola. Y bueno, tengo un primo, quería ver, proponerte como un negocio, porque por ahí, el José. Sí, chico, ¿te acuerdas de José? No. Es amigo de Julio. Sí, conozco a Julio, pero no conozco a ningún José. No, pues es que no conozco a toda la banda. Estaban diciendo que ahí, te ha ido medio re mal. Tienes dos chavitos, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo tengo un primo que anda... ¿Cómo se le dice? Pues es fotógrafo profesional. No sé si te interesaba el negocio para contactarte. No, es que la verdad no. No, ¿qué? ¿No qué? No sé de qué es el negocio, a ver, explícame más. Oh, pues deja, primero te lo planteo. Mira, lo que pasa es que yo te digo una cosa, mira, por esta. Que te miras que estás bien princesa, estás bien reinota. Ajá, sí. Bien, ¿y luego? Entonces, mi primo trabaja en un estudio fotográfico donde venden revistas. Hay varios tipos de revistas. Entonces van a sacar una nueva revista donde van a sacar a mujeres en bikinis. O sea, no es de esas de que se encueran, no, para nada, en bikinis. Pero principalmente van a ser mujeres llenitas. Ajá. Entonces yo pensé en ti y dije, no, hombre, pues esta está bien sabrosa y todo, acá sus guacalotes. Dije, pues es que sí pagan chido. Pagan chido. Yo le pregunté al Manolo, ¿no? Le dije, oye, carnal, ¿cuánto crees? No, pues sí se andan aventando unas 8 bolas al mes. Dije, ay, no, neta, sí. Sí, por 3 sesiones a la semana. Y yo dije, ah, pues está chido, pues le voy a hablar y se lo voy a platicar. ¿Cómo ves, reina? Ay, no, me estás cotorreando. Ah, oh, pues yo, ¿por qué te voy a estar cotorreando? ¿A poco crees que voy a perder el tiempo en eso? No sé, es que ya.
Feliz lunes, ¿cómo andas, Gaby? Aquí escuchando el Panda. Platícame, Gaby, ¿a quién le hablamos, chancluda? A mi prima Aide. ¿Y qué le decimos a tu prima? Lo que pasa es de que, bueno, ella le gusta, tiene dos hijos, y bueno, es muy presumida y se siente muy coqueta y todo. Entonces, ¿desde cuándo tengo ganas de hacerle una broma? Porque ella, le encanta que sus novios tengan un buen de dinero. Incluso tiene uno que le dobla la edad, podría ser su abuelito, y pues ahí anda con él porque le compra todo lo que ella quiere. Ay, mendiga vieja interesada, hija de su madre. ¿Qué edad tiene? Tiene 24 años. Tiene 24 años, muy bien. Ahora, ¿me estás diciendo que tiene dos hijos? Sí, una niña y un niño, los dos son de diferentes papás. ¿Y los papás dónde andan? ¿Quién sabe? El primero sí supimos quién era, pero el segundo ya nadie se enteró. ¿De verdad así tan zorrota? Pues un poquito. Wow. Pero tan morrita y ya con dos chavos se parte. O sea, prácticamente sí es muy interesada y se vende por dinero. Pues no se vende, según ella lo hace porque le gusta, pero pues según ella nada más así le dan dinero por su linda cara. Simón, y se la vamos a creer, ¿no? Pues piensa que todos le creen, hasta el momento está convencida de eso. Oye, ¿con quién vive? ¿Vive sola o con quién vive? No, vive con sus papás por el momento. Le gusta andar, bueno, según de repente renta un departamento, pero bueno, una casita, un cuarto, un departamento lleno de agua, pero lo más que ha durado es como 3 meses. Chale, y te regresa con sus papás. Pues los papás son los que cargan todo, ¿no? Pues, o sea, la apoyan mucho. Ya, pues ya que les quede. Pues de menos les debería dar lana a ella, a ellos, ¿no? Pues de repente trabaja. ¿Verdad? Sí, que está callado. Ok, bueno, ¿qué bromita quieres que le hagamos a esta chancluda? Bueno, pues quería que le hablaras y, bueno, ella tiene ahorita, está trabajando vendiendo así, pues vendiendo así tortas y cafés ahí en unas construcciones que están haciendo en Ojo de Agua. En las nuevas que están haciendo ahí. Entonces, pues quería que le dijeras que eres uno de sus admiradores y que le estás. Bueno, primero. Los chavitos, pues. Pues yo podría mantenerte junto con tus chavitos. No, pero es que yo no necesito que me mantenga por ese trabajo. Por eso estoy, chambeándole duro. Pues está bien, pero ¿a poco? Pues no necesitas quien te haga piojito. No, cuando es chamaco es el que hace el trabajo y todo eso, no tengo tiempo para otras cosas. ¿A poco no necesitas quien te eche la patita en la noche? No, me duermo con ellos, imagínate, me echan las dos patitas cada uno. Ah, ¿a poco no necesitas que alguien te dé tu lechereada? Es un pelado. Espérate, si nosotros en la construcción, ¿qué es lo que hacemos? Ay, sí, pero no manches, ¿cómo se te ocurre hablar de así? Oh, bueno, pues ¿qué quieres? Pues, te puedo hacer tu castillito. No. Ya hay muchas cosillas en el cielo, ya como que ya chole, ¿no? Pues ¿por qué no me das la oportunidad? Ay, porque no. ¿Por entonces es un no rotundo? Sí. Chale. Bueno, y como dices qué? Otra cosa, mariposa, ¿qué tranza con lo de mi primo? ¿Te interesa o no el negocio? Ay, no. Es que tiene... Es que en serio, así como que no me la creo. ¿Cómo cuánto pesas? Estoy pesando 74,700. ¿74,700? Ajá, 74,700 gramos. ¿Y cuáles son tus medidotas? 90,60 revienta. Ah, ya. No empieces acá de... Estamos hablando en serio, te he estado hablando bien en serio y tú acá te pones acá. Yo no te estoy cotorreando, yo en serio te estoy. Pues yo tampoco te estoy cotorreando, pero tú te estás poniendo bien y Benflo, para todo me dices que no y me bateas. Así soy yo. Ya. ¿Pues qué no te interesa salir de jodida? No, bueno, sí, pero pues no. Ah, pues digo. Pues ¿por qué no ves a mi primo y pues ves el negocio? ¿Qué a poco no te interesa acá ser famosa en revistas? Ay, ajá, sí. Pues bien chido, mira, te pones tus bikinis y acá pues modelas tus lonjitas. Están las lonjas saliéndose por todos lados, ¿no? Pues es que revista de gorditas. Sí. Pues y me todo. Cuentas una de vaqueros, ¿no? Bueno, ya de inditos para creértela, más fácil. Que la chiquitibum bombita. ¿Por
qué? Pues te invito a salir, me dice. Así como que así el choro mareador que me estás aventando, como hablé de una vez, no, porque... no, neta, mira, por esta, y te hablé ahorita porque a las 9 empieza mi novela, y dije, pues de una vez, porque si no después de la novela me duermo, porque ya ves que nosotros le camellamos bien temprano. Ay, ni tanto, ni tanto. Pues yo sí le camelleo, yo a las 5 ya estoy para arriba. ¿Cómo ves? Oye, y cambiando de tema, ¿qué? Ajá. ¿Tienes huevo, no, ahorita? ¿Tienes huevo? No. No. No me diga. ¿A poco una guapota tan guacalota acá no tiene? No, no tengo. ¿Y si te invito a tomar algo, aceptarías o no? No. ¿Y si te invito al baile de la limón? Ajá, sí. ¿No? Sí, basta la limón. ¿No te gustaría? Ay, sí, pero no puedo. Ah, pues ahí nos echamos un bailecito. ¿Sabes bailar banda o no? Sí, pero es que no me dejan salir. ¿Qué? ¿De qué te estás riendo? No, lo que pasa es que mamá me dice que yo salir a la calle, pues así como que era. ¿Y por qué? Pues, ¿qué tiene? Yo le pido permiso a tu jefa. No, porque tengo dos niños y yo no puedo salir. ¿En qué edad tienen tus niños? 4 años la niña y 12 el niño. Órale, ¿y el papá? Finado. ¿Eh? Finado. ¿Qué es eso? Es que murió, bailó, se fue, babaya, adiós. Ah, ¿lo mataste? No, lo maté yo, pero pues sí, se murió. ¿Y eso qué le pasó? ¿Le cayó un polín o qué? ¿También el albañil? No, no. Él se dedicó a otra cosa. ¿A qué se dedicó? A otra cosa. Otra cosa, mariposa. ¿Y cómo se le ocurrió morirse y dejarte con los chavitos y a ti? Ah, pues ya, no soy ni la primera ni la última. Pues por eso te digo, Reinata, por eso te digo, mira, la vida no la tenemos comprada. Ay, ajá, sí, ¿y luego? Dame chance de conquistar tu corazoncito. No, pues sí. No, sí, igual hasta tus hijos que necesitan de otro hermanito. No, mis hijos no necesitan ni otro hermanito ni nada por el estilo, están bien así como están. Pero pues si tú quieres y gustas, pues ¿qué? Pues, teniendo tu